En horas de la mañana de este viernes se llevó a cabo una rueda de prensa con el defensor del pueblo nacional, Carlos Camargos Asís, en la que se habló del informe recopilado donde se mostró evidencias de al menos 5 tipos de violencia que sufren mujeres y población LGBTIQ+ del Magdalena Medio, esto presentado en la audiencia defensorial. El funcionario señaló que desde la institución se asume el compromiso para ser garantes de los derechos humanos. Esto no termina acá. Cuando decían que debemos hacer un corte de cuentas o hacer un balance después de determinado tiempo, asumimos el compromiso, porque esto no puede ser golondrina de un solo verano. Hay que seguir en el propósito, de manera incansable, de manera indeclinable, porque los derechos deben ser ejercidos de manera permanente, no tienen un factor temporal. El defensor dio a conocer que existe una hoja de ruta con la que se busca fortalecer la coordinación con instituciones y organizaciones del ámbito nacional y regional para proteger los derechos de estas poblaciones víctimas de violencia. Por eso debemos decirle que desde la Defensoría el mayor interés en que se lleve a cabo esa hoja de ruta que hemos trazado. Y la hoja de ruta significa fortalecer y mejorar la coordinación entre las instituciones del nivel nacional y las organizaciones sociales del nivel territorial. Ruta significa fortalecer las acciones y las estrategias en materia de política pública, en la protección y en la garantía de los derechos de las mujeres. Todo nuestro compromiso, todas nuestras mejores acciones para lograr el goce efectivo de los derechos de las mujeres, de las poblaciones que son sujetos de protección constitucional. El informe que se le entregó a la Defensoría del Pueblo tuvo un tiempo de elaboración de 4 meses, en el que se recopiló información de 5 tipos de violencia que afectan a estas poblaciones en la región del Magdalena Medio, las cuales son relacionadas con lo económico, político, medioambiental, de género e institucional.